El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada, presenta El Lado Humano del Periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y nos vamos a España. Allá nos encontramos con Ismael Ojeda Lozano, el fraile Agustino Recoleto y líder en América Latina y en España del movimiento Madres Mónicas. Son madres que siguen el ejemplo de la mamá de San Agustín, de Mónica, de Santa Mónica, esposa de Patricio, mamá de otros dos que son Navigio y una mujer a la que le llamamos Perpetua. Y bueno, lo interesante es que en esta época en la que se habla mucho de los jóvenes y se refiere a ellos como los ninis, que ni estudian ni trabajan, como los consumidores de sustancias psicoactivas, como los jóvenes irresponsables que usan todo tipo de armas en defensa de la vida, en contra de la vida, mejor dicho, y también interrumpen el embarazo. Bueno, es triste de verdad el desprestigio social que se tiene de los jóvenes sin hacer una evaluación de las distintas generaciones, qué es lo que hemos hecho y dejado de hacer para que ellos estén viviendo de esa manera autodestructiva. Así que vamos con Ismael Ojeda Lozano, que nos va pues a revelar todo lo que hace este movimiento mundial de Madres Mónicas y cuál es la situación que ellas reportan respecto de sus hijos. ¿Cómo estás, Ismael? Muy buenos días. Buenas tardes allá en España. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú, Tere, cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de tenerte aquí con nosotros. Ahora, bueno, Ismael, a mí me gustaría mucho que nos platicaras cuál es el origen de este movimiento mundial Madres Mónicas, por favor. Bueno, la versión moderna de las Madres Mónicas fue orientada, dirigida, animada por el padre Lorenzo Infante, de la provincia de San Nicolás de Tolentino. Él se preocupó en España desde la parroquia de Santa Rita de Casia en Madrid de acompañar a las madres en su preocupación por los hijos, por la transmisión de la fe a los hijos. Él formó grupos o coros de oración de las madres para rezar por la fe de los hijos, para que no la pierdan, por transmitirles la fe, que no perdiesen lo que ellas habían sembrado en ellos. Adelante. Continúa, sí. Por favor. Bueno, él comenzó en su provincia, después del año 95, ya recibió un espaldarazo de la orden, al principio de una forma tímida, en una reunión interprovincial, y ya el año 98 el capítulo general ya nos animaba a fomentar este tipo de asociación en los ministerios de los Agustinos Recoletos, el año 98 a nivel de la orden. Es un apostolado de la orden de Agustinos Recoletos entonces. Un apostolado, sí, dime. ¿De qué manera se fue extendiendo de España a los distintos países de América Latina donde hace presencia? El año 98, en el capítulo general celebrado en Monachil, en Granada, ahí en una de las ordenaciones se recomienda que en toda la orden se promuevan las Madres Cristianas de Santa Mónica. Entonces ya todas las provincias, en los distintos países en los que trabajan, pues ya comenzaron a organizar los coros de oración, fomentar especialmente y específicamente esta asociación de Madres Cristianas de Santa Mónica. En esos tiempos a un servidor le tocó acogerlo y promoverlo en Lima, en Perú, y se logró una fácil expansión, digamos, del movimiento, muy agradable, muy oportuno, la gente muy agradecida a esta iniciativa pastoral. Y dime, ¿qué reportan las mujeres de las distintas naciones respecto de la realidad que viven sus hijos? ¿Ellas se reúnen a orar por sus hijos, hacen turnos de oración desde sus casas también? ¿Es como una cadena permanente de oración previo acuerdo entre ellas y con base en los principios fundamentales de la Orden de Agustinos Recoletos?
la fe de Santa Mónica, la fe de San Agustín, etcétera, pero ellas que reportan, ustedes que son los asistentes espirituales de estos grupos, ¿qué es lo que pueden recoger de realidad en estas historias familiares? Pues bien, como has dicho, efectivamente tenemos el ejemplo de Santa Mónica en nuestra orden, que bueno, no se entiende San Agustín sin Santa Mónica, y Santa Mónica estuvo toda su vida pendiente de su hijo, de acercarlo a Dios, de su conversión hasta los años, hasta que tuvo 30 años, y siempre se ha promovido a Santa Mónica como ejemplo, modelo de madres cristianas y de esposas cristianas. En la actualidad nosotros proponemos a las madres también este modelo de Santa Mónica, y en primer lugar nosotros lo que hacemos es acoger a las madres en su preocupación, en su miedo de que sus hijos o sus nietos pues ya no siguen la fe. Entonces las acompañamos y les invitamos a hacer oración personal y también grupal perseverante, a fin de que ellas comprendan mejor y cumplan a cabalidad con su vocación de esposas y de madres. Y entonces la forma concreta de hacer este apostolado pues es que ellas, cada una desde su propio lugar o casa o situación, reza una oración establecida. Y se forman coros de oración, compuesto cada uno por 7 mujeres, una para cada día, de tal forma que se hace una oración perseverante, permanente, personal y a la vez comunitaria, para los propios hijos y para también los hijos de las otras madres o de todas las madres en general, ¿no? O sea que es en realidad una gran ayuda, pienso, para ellas en un problema que es eclesial, la transmisión de la fe a los hijos. Y entonces ellas oran por sus hijos, pero también por los hijos de las mujeres del mundo entero, independientemente de dónde estén, ¿no? Aprovechan orar por sus hijos para rezar por los hijos de otras mujeres que a lo mejor ni siquiera tienen fe o la han perdido. Efectivamente, siempre una madre, pues yo creo que experimenta a la vez la grandeza de la maternidad y a la vez también de esa maternidad. A ver, esta última parte, ¿qué nos dijiste? ¿Qué está pasando, señor? Para que Dios les ayude y digamos, a esos hijos todo lo tal, mediante la oración de intercesión. Ismael Ojeda, ¿qué reportan las mujeres de problemas que enfrentan sus hijos en la realidad política, social, económica, cultural del mundo entero? Pues cada vez la problemática se va haciendo más, digamos, unitaria o más uniforme, ¿no? Por un mundo convulsionado, por una familia a veces desestructurada, por un hambre de situarse en la sociedad, encontrar un trabajo y demás, ¿no? El Papa Francisco pues habla de la cultura del descarte, a él le duele el descarte de los jóvenes, generaciones de jóvenes que no encuentran trabajo, no encuentran sitio, espacio para desarrollar su creatividad, para integrarse en la sociedad. Entonces, esa es la problemática que encontramos. A unos hijos que en esta situación tan difícil pues pueden perder la fe, la pierden, no ven sentido a su vida, no ven la cercanía de Dios para ellos, ¿no? Ahora, muchas mamás entran en desesperación y entonces este movimiento las rescata emocionalmente, incluso porque la oración las debe llevar a un desarrollo personal, de manera integral. ¿Tú cómo nos explicas esto? Porque dicen que orar, pues Dios ya sabe cuáles son nuestras necesidades, pero al orar nos vinculamos con Él y algo va pasando en nuestra persona, de manera que ganamos serenidad para ser, pues con más sabiduría, capaces de tomar decisiones adecuadas. Sí, la oración, en primer lugar, la que hacen personalmente y al grupo como tal, el coro de oración compuesto por las 7 madres, el efecto primero es
convierte en ella mismas. La oración que ellas hacen por los hijos como intercesión, en realidad revierte sobre ellas, trayéndoles pues la visión de Dios sobre sus hijos, ¿no? ¿Qué haría Dios? ¿Qué está haciendo Dios con ellos? ¿Tiene paciencia? ¿No se desespera? Entonces ellas son bendecidas en la oración para encontrar la visión de Dios sobre sus hijos, amarlos como Dios los ama, evitando dos extremos, ¿no? La angustia, la ansiedad, porque no se convierten o no cambian, o también el otro extremo, el decir, bueno, yo ya me cansé, allá ellos, yo ya cumplí, para mí yo no voy a complicar la vida, yo no quiero saber nada, ojos que no ven, corazón que no siente. Entre esas dos posturas extremas está la postura de la fe. La fe de Santa Mónica, que a veces hemos comentado también cómo ella, en los momentos de su mayor dificultad familiar, personal, recurría a Dios y sencillamente rezaba el Padre nuestro que estás en los cielos. O sea que las madres van, digamos, sintonizando con la voluntad de Dios y con el amor de Dios. Y esto es lo más grande, porque bueno, ya por lo menos ya se salvan, son mujeres integradas, íntegras, plenas en la iglesia, en la familia, en la sociedad, y ya los hijos, Dios sabrá cuándo van a integrarse totalmente en la iglesia y van a vivir con alegría su fe. Muy bien, hay momentos de Santa Mónica donde vemos que ella también tuvo que vivir un proceso de madurez en el amor y la fe en Dios. Al inicio la vemos como una perseguidora de su hijo por cuenta propia, como que era una solamente la fuerza humana la que la movía, el celo por la vida de su hijo, y después vemos cómo va ganando serenidad. ¿Nos platicas de ella después de este corte? Bueno, volvemos, regresamos, no te vayas. Vale, perfecto.
Continuamos con Ismael Ojeda Lozano, fraile Agustino Recoleto, representante mundial de este movimiento Madres Mónicas. Hay una parte en la historia de Santa Mónica muy interesante, y es que ella tuvo que pasar de esa fe popular, digamos, de esa religiosidad popular, tanto que llevaba ofrendas a los muertos, pero ofrendas materiales, alimento y bebidas, para que ellos bajaran y consumieran todo eso. Imagínense, dentro del catolicismo en aquella época había algunas prácticas así, y San Agustín pues decía, esto es superstición. Al mismo tiempo él vivía otro proceso que era también bastante supersticioso, que era el de los maniqueos, pero luego coinciden en el hecho de que ella comienza a hacer ayudas a los pobres en lugar de hacer ayudas materiales a los muertos, y San Agustín ve en ella una fe madura, y es cuando ya se encuentran. Ismael Ojeda, este proceso de Mónica fue muy doloroso y se le representa a ella con un pañuelo, siempre llorando. Sí, efectivamente. Santa Mónica pues ya sabía dónde se metía, se casó con un pagano, Patricio, y bueno, pues esa particularidad en su matrimonio, ¿no? De vivir con una persona que no tenía las mismas creencias que ella, de sufrir también por su infidelidad y de devolverle bien por mal, de aquilatar una fe verdaderamente, pues, muy fuerte, iba a decir heroica, pero poco menos, digamos. Y conclusión de criar a sus hijos en la Iglesia Católica, y particularmente a San Agustín, que era, pues, era una persona muy, muy inquieta, muy capacitada, muy buscadora de la verdad, etcétera, ¿no? Y deseosa también de disfrutar de la vida, ¿no? Le gustaba ser amigo, disfrutar de todo, ¿no? Entonces, Santa Mónica, pues, por supuesto, lo consagró a Dios, seguramente desde que lo gestó, su embarazo, y después le hizo la señal de la cruz, como se solía hacer en ese proceso de iniciación cristiana, que no se recibía el bautismo de golpe, en un momento, en una hora, en un día, porque era un tiempo de iniciación progresiva, ¿no? Entonces, se dice que ella lo signó con la señal de la cruz en la frente, le puso la sal en los labios, iniciando esa integración de el niño Agustín en la Iglesia Católica, pero la juventud, la adolescencia, pues fue demorando el bautismo, y para ella siempre era una preocupación, a la vez que una confianza grande en Dios, o sea que estuvo su fe siempre probada, como tú sabes. Claro. Seguramente nuestros, sí, su fe, oyentes, sí. Su fe probada, pero todavía había algunas prácticas que, lo digo porque hoy mismo la religiosidad popular tiene sus aristas. Por un lado puede servir como una herramienta de cohesión social y como una forma de comenzar a educar en la fe al pueblo de Dios. Pero por otro lado puede ser también que si hay negligencia de quienes son los responsables de formar en la fe, a esa feligresía, se queden en prácticas muy superficiales, en donde también hay mezcla con algunas supersticiones, ¿no? Entonces Santa Mónica pues tenía esta práctica de llevar comida y bebida a los pueblos, a los templos, en las fechas, creo que en la fiesta de los mártires o algo así. Y luego cambia esa práctica por una fe más madura que la lleva a ayudar cristianamente a los pobres. Entonces, San Agustín fue observador de esto, de este proceso de Mónica. Sí, seguramente. Él era muy observador e inteligente, y también tenía la experiencia de Cartago y estaba en un mundo, digamos, universitario. Entonces él miraría quizás con cierto desprecio algunas prácticas más o menos de religiosidad popular en el ambiente, o incluso por su propia madre, aunque lo haría con respeto. Uh-huh. Y Santa Mónica pues nunca cedió a la tentación del desánimo o de hacer vista gorda de su propio hijo, de sus andanzas. Siempre lo siguió de cerca, hasta, como tú sabes, pues cuando él volvió a la casa, quiso convertirlos
a la religión suya, al maniqueísmo, o cuando llevó a su señora, a su esposa, etcétera, todos esos golpes en la vida fueron duros para ella. Sin embargo, lo siguió pues por tierra y por mar hasta conseguir que se convirtiera su hijo, ¿no? Uh-huh. Ahora, también estoy obligada a preguntarte, porque hay muchas, se discute mucho sobre la razón verdadera por la cual San Agustín se separó de su mujer, a la que amó muchísimo y le fue fiel durante 14 años y con la que tuvo un hijo. Y bueno, se dice que Santa Mónica intervino, influyó muchísimo para que dejara a su mujer, pero también supongo que hay que entender que era parte del proceso de Santa Mónica esa discriminación hacia una mujer de clase inferior a la de San Agustín, y esto también lo tuvo que superar Santa Mónica, pero la separación ya era un hecho. Lo grande de esta relación de madre e hijo, y desde el punto de vista de la fe, lo grande de esta relación, digo, es la disposición de ambos, sobre todo de Santa Mónica, de madurar en su fe. De ir madurando en su fe, no tanto porque su hijo se lo exigiera o el ambiente social, sino porque ella veía que era parte del plan de Dios por él. Creo que santificación en esta circunstancia concreta. Ella no se corrió, digamos, no se escabulló del problema. No empezó a renegar o a quejarse, sino que se le ve, por lo menos tal como nosotros la ideamos, ella estuvo siempre integrada en su familia, nunca renegó de los suyos, al revés. Mm. Siempre estuvo apegada hasta el final, hasta su propia sepultura. Mm-hmm. Siempre estuvo apegada, pero también a la fe. Incluso, pues, entiérrenme donde muera, no se preocupen de llevarme hasta el África, desde Roma a África, y para ser enterrada junto al cuerpo de su hijo, ¿ya? O sea, sabe respetar y sabe vivir los lazos familiares, pero a la vez imbuido dentro de la fe, que es lo que le trae paz. Porque la fe también relativiza ciertas cosas externas de la religión popular con las cuales nos podemos poner ansiosos, o nos parece totalmente absoluto. Sin embargo, la fe un poco relativiza esas cosas menos importantes. Claro, y además ahí notamos en la historia de Santa Mónica que fe y cultura están de la mano, ¿no? O sea, la fe pasa por la naturaleza propia de cada persona, por su vocación específica, por su cultura, contexto histórico, y Santa Mónica era una mujer de sus tiempos en el Imperio Romano. De manera que tuvo que tomar una postura frente a la relación de San Agustín con su mujer. Y bueno, las cosas se dieron así y Dios supo sacar bienes en todo momento. Se habla de una providencia negativa o positiva, ¿no? O sea, distinguen entre cuando Dios saca bienes de los males a cuando Dios promueve el bien en forma directa. Y en el caso de San Agustín sucedió esto, que al haber a lo mejor tomado una decisión difícil, que fue separarse de la mujer, sin embargo Dios aprovechó esa situación. Verdaderamente, sí, considerando todo desde los hechos y los datos que que tuvo que vivir, pues se ve siempre la constante de la fe, de la voluntad de Dios y la apertura a las nuevas situaciones, ¿no? Porque a pesar de estar en un mundo antiguo, sin embargo, hay una dinámica, una creatividad, ¿no?, en aquellos tiempos para tantos traslados, del África a Roma, de Roma a Milán, después del regreso, su muerte, todas esas circunstancias. Agustín, que llegó a Roma y se interesó por los monasterios y cenobios donde habían vivido, estaban viviendo una consagración religiosa para conocer. Dos personas inquietas, son almas gemelas, que se complementan, que se purificaron, que nunca rompieron, que tuvieron que rozarse para madurar en la fe. Tal hijo para tal madre para tal hijo, es decir, que
Por eso precisamente también es lo que preguntabas al principio, este apostolado es agustiniano. Pues claro que es agustiniano, porque nuestra inspiración recoleta y nuestra inspiración agustiniana no nacen de un individuo solo, poco aislado, sino que nace en una familia, una madre y una hija, y un hijo, perdón. Y nace también el carisma, pues, de la recolección también es un carisma de una grupal, de una comunidad. En fin, nosotros, pues entonces, lo que vemos es que dentro de la orden de Agustín los Recoletos, el ejemplo de San Agustín y Santa Mónica nos deben de sensibilizar especialmente para comprender a la mujer, a la familia, a la opción por la vida, todo esto, que la transmisión de la fe con las dificultades que tiene, no desesperar. La vida da muchas vueltas, pero hay que sembrar a discreción. En eso nosotros no podemos renegar de la fe, eso sí. Y esto es lo que inculcamos también, como preguntabas, a las madres hoy de nuestra iglesia. Y eso es lo que me gusta, por eso quise profundizar en la vida de Santa Mónica y San Agustín. Para que se note que son vidas reales, no son los santos que nacieron santos y que son inamovibles sus historias, sino que son historias accidentadas, difíciles, que tienen un proceso evidente de madurez humana y de madurez en la fe, hasta que llegan a este encuentro maravilloso de dos corazones unidos en un solo corazón, y bueno, una contemplación, una vida contemplativa y gozosa, que es la que todos aspiramos, y de pronto nos parece como un horizonte muy lejano, y vemos la circunstancia complicada, pues en esas circunstancias complicadas que ellos vivieron, de la decadencia del Imperio Romano y todo lo que en ellos influyó, la política, las costumbres sociales, etcétera, sin embargo, por la fe salieron librados y alcanzaron la cúspide de la fe y del encuentro con Dios. Sí, ciertamente, Tere, yo pienso que, bueno, pienso, estoy convencido que el espíritu agustiniano es un espíritu abierto, dialogal, lo que hoy se busca también, una cultura no del desencuentro, de la confrontación. Tengo que matar a alguien para yo sobrevivir, un pueblo tiene que pisar al otro para poder sobrevivir, ¿no? Sino del encuentro, como dice el Papa Francisco, ¿no? Una cultura del encuentro, del diálogo, una cultura hecha más en el molde femenino, digamos, ¿no? que en el molde varonil, como posiblemente se ha hecho nuestra cultura actual, más moldeada por un machismo, por una visión de hombre, que por una actuación de la parte de una mujer, que es de por sí más reconciliadora, más pegada a la vida, más integradora, por ahí. En este sentido yo pienso que estamos en la cultura, porque en San Agustín la verdad, por supuesto, ¿no? Pero siempre la caridad, que hace un poco elástica esa verdad, que la hace amable, que no es una cosa rígida, de roca o fría o desde fuera, sino que es integradora. Y entonces en estas circunstancias nuestras, que son también difíciles, en una sociedad a veces cruel, experiencias al límite también, pues esta asociación trata de la mano de las madres, primero acompañarlas a ellas, ayudarlas, para que también la relación con sus hijos sea elástica, sea verdadera, sea fundada en el amor, en el diálogo, en el respeto. Y ya digo, hay que sembrar así en esa orientación, y ya Dios se encargará de que eso dé frutos. Hay que sembrar, pero que Dios dé el incremento. Qué bonito, qué bonito. Y luego está postulado, sí. Suceden cosas también lindas, es que ellas se hacen amigas, y qué bien hace tener un grupo de amigas, ¿no? Por supuesto que sí, que se apoyan, son las mismas experiencias, comparten sus preocupaciones, y a eso, bueno, en la forma de mantener esa vinculación cristiana y digamos humana, experiencial de la maternidad y demás, pues bueno, ellas lo transmiten con la
cercanía por el coro de oración, que es a la semana, ¿no? Pero también por la misa mensual el día 27 de cada mes a Santa Mónica. Las que pueden van, en muchas parroquias se celebra, van a esa misa pues para dar gracias, para escuchar testimonios, para ver cómo Dios va trabajando en las familias, si notan algunos cambios en sus cónyuges, en los esposos y en los hijos, y recibir alguna orientación también, rezar juntas la oración, que como sabes es la oración que tenemos ya hecha, establecida, la oración de la madre por la fe de los hijos, no sé si está... ¿La tienes? Si, si la puedes leer, sí. ¿O es muy larga? Es un poquito larga, bueno, pero la parte primera, pues dice, Padre, Señor nuestro, fuente de toda vida, somos madres cristianas. Con tu bendición y la cooperación de nuestros maridos, hemos concebido para esta vida temporal a nuestros hijos. Pero nuestra misión no termina en la vida de los hijos. Queremos también concebirlos para la vida eterna. Para lograrlo, insistimos con igual devoción y constancia que Santa Mónica en estas peticiones. Se hacen las peticiones variadas, de todo tipo, en las circunstancias diversas de la vida, para que guiemos a nuestros hijos, para que los formemos con la cooperación de nuestros esposos, en fin. Y después se hace la oración a Nuestra Señora de la Consolación. Virgen María, Madre de la Consolación, que consolaste a Santa Mónica dándole la inmensa alegría de ver cómo el Espíritu Santo transformaba la inteligencia y el corazón de su hijo Agustín, haciéndolo cristiano, sé también nuestro consuelo. Danos el gozo de ver a nuestros hijos firmes y felices en la práctica de la fe que en sus almas sembramos desde que los concebimos en nuestro ser. Y si alguno se ha desviado, danos, Madre nuestra, la alegría de ver retornar a la fe y así poder gozarnos en la realización plena de nuestra vocación como madres cristianas. Amén. ¿Ves? ¡Qué lindo! Entonces, ¡qué bonito! Esta oración es la que hace personalmente y una vez al mes también, ¿no? Uh-huh. Y dime, en estas reuniones semanales que se juntan para hacer oración, ¿toman algún tipo de formación? ¿Leen algunas obras de San Agustín? ¿Estudian algo? ¿Se cortó? A ver, ¿lo recuperas, por favor? Que queremos saber cómo es el movimiento, porque a lo mejor usted lo puede replicar allá donde está, lo puede replicar en su parroquia, en su templo, y hacer estos grupos de oración de mujeres, madres y esposas que oran por sus hijos y sus maridos. A mí me parece algo extraordinario, sobre todo en este tiempo que nos ha tocado vivir, porque si las mujeres recuperamos la fe para la humanidad, la fe en Dios, para todos, no solo para nosotras, no solo para calmarnos, sino para compartir la alegría de la vida con nuestros esposos y nuestros hijos, pues entonces podríamos hacer un mundo mucho mejor, porque estaríamos gestando, como dice la oración, no solamente hijos, hijos que se mueven en el mundo, ¿no? No solo parirlos biológicamente, sino gestarlos para el cielo, para que hagan el cielo en la tierra. ¿Ya no se pudo recuperar? A ver, inténtenlo, por favor. A mí sí me interesa que rescatemos a Ismael Ojeda Lozano. Les doy su Twitter, es @IsmaelOjeda2. @IsmaelOjeda2. También lo tienen en Facebook, en Ismael Ojeda Lozano, así tal cual. Y él tiene todo el manual para iniciar un grupo de Madres Mónicas en cualquier país donde usted se encuentre. Lo están haciendo por lo pronto en los países de América Latina y en España, pero pues muy fácilmente se puede llevar más allá de las fronteras de los países de habla hispana. ¿Qué me dice el señor productor? Ya lo tenemos, vamos, ya estamos contigo, Ismael. Te preguntaba si tienen en estas semanas, o sea, un día a la semana se reúnen a orar juntas, luego cada una hace una oración por todas, los hijos y no los siempre, esposos. No siempre se reúnen todas las semanas, en algunas partes sí. Uh-huh. En América sobre todo les parece eso de rezar la oración solamente ellas en privado, y a la hora que quieran, el día que eligen, les parece poco. A veces quieren reunirse durante la semana.
o sea, una vez a la semana, ¿no? Pero lo más extendido es la misa del 27 de cada mes, en honor de Santa Mónica, para rezar en la misa, que tiene un valor infinito, rezar por la fe de los hijos, o sea que la oración personal y grupal desemboca, digamos, en la misa, que es el centro de nuestra fe y que es lo más valioso y que potencia totalmente, digamos, la oración y el esfuerzo de las madres, no solamente la vida real de entrega, sino también su oración vocal y grupal, que va canalizada y desemboca, digamos, en la eficacia de la oración de Cristo por su Iglesia. Y esa oportunidad es linda, es propicia también para la formación la formación misma de las madres cristianas, para que compartan experiencias y también para ver realmente la conversión de sus hijos y de... Ahora, ¿reciben alguna formación? Yo sé que recientemente tuviste una reunión internacional con Madres Mónicas y ahí es donde tú aprovechas para darles formación. Sí, bueno, yo no soy el único en la orden, ¿no? Hay otros que también tienen una organización mínima. En general, este apostolado suele ser bien recibido por las madres en todas partes, ¿no? Con mucho agradecimiento incluso, que nosotros como iglesia nos preocupemos. Yo incluso escribí alguna vez con el padre Pablo Panetas que en realidad este apostolado con las madres cristianas Santa Mónica, esta asociación en realidad es como una pastoral con una opción por los pobres, porque a veces las madres son las más pobres. ¿Por qué? Porque tienen que llevar adelante su hogar con su propio esfuerzo, su dinero, que a veces no reciben de sus esposos, cargar con sus hijos, con su educación, ser padre y madre de ellos. A veces son realmente las más pobres, las más dejadas, las más abandonadas. Y en la Iglesia nosotros no podemos realmente dejarlas. Al revés, sin mujeres no tendríamos ni hijos nuevos, no tendríamos ni parroquias, ni futuros sacerdotes, porque el seminario primero es la familia. En fin, son muchas cosas que se entrecruzan en este apostolado y que es un apostolado pues fecundo y necesario, oportuno para la Iglesia en nuestros tiempos. Nos queda un minuto. ¿De qué platicaron en este Congreso Internacional de Madres Mónicas que tuvieron recientemente? Pues es el quinto que tenemos y efectivamente ha sido también internacionales porque han venido de gente que está aquí en España o gente que estaba de paso. Platicamos, es convivencia para compartir experiencias y es también un impulso para su vida cristiana, dándoles un fundamento cristiano. El contenido del último encuentro ha sido netamente trinitario, y como era la fiesta de la Santísima Trinidad, tuvimos ya como culminación pues la misa de la Trinidad el domingo, pues solemne, y tuvimos una oración, digamos, de sanación al principio de la misa, una oración de contemplación, de pacificación en el momento del acto penitencial, al comienzo de la misa, y sobre eso ya, después del Evangelio, pues la renovación de las promesas del bautismo, aceptación del Señor como mi Señor y Salvador de mis hijos y de mi familia, etc. Una efusión del Espíritu para toda la asamblea y como había matrimonio, muy contentos y felices, pues este apostolado y la formación, como decías también, yo lo mantengo a través de un saludo mensual que mando por internet, que frecuentemente lo pongo también en el blog, por supuesto, y en las redes, en Facebook y en Twitter. Y con ese saludo mensual, si vieras qué agradecimiento y cuánta gente dice, padre, qué oportuno, siempre nos levanta, siempre nos acompaña, qué lindo, y yo mando este mensaje a todo el mundo, a la gente que se me ha añadido como amigos o han escrito y quieren formar coros y quieren ser las Madres Mónicas, quieren saber. Los grupos principales pues son Perú, donde más hay, también es nuestra provincia, Perú, Venezuela, también México, mucho, Argentina, mucho, Centroamérica,
Brasil, Estados Unidos, también muchísima gente. Y aquí en España, pues el nivel de internet también casi la mitad aquí. ¡Qué bien! Así es la formación que tratamos de llevar adelante. Y bien, con gusto por este apostolado. Me encanta. Sí. Pues tus datos han estado en pantalla. Yo espero de que de cualquier parte del mundo te llamen, se pongan en comunicación contigo para saber cuál es el proceso para iniciar un grupo de Madres Mónicas en sus parroquias. Te agradezco mucho, Ismael Ojeda Lozano, fraile Agustino Recoleto. Felicidades y muchas gracias. Pues muy amable, Tere. Saludos a tu equipo y que vayamos adelante en esta misión de implantar el reino de Dios y también bajo el carisma de San Agustín, con la inspiración de San Agustín y Santa Mónica. Así es. Gracias. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.